Ante los casos de perros envenenados en Castillotla, resulta fundamental identificar los síntomas de las mascotas que ingieran algún tipo de veneno. Los especialistas recomiendan estar atentos. Los animalitos envenenados presentan síntomas muy claros de vómitos intensos, pueden presentar diarreas explosivas, desorientación, náuseas y en casos muy severos pueden presentar convulsiones. Dependiendo de la severidad del veneno, puede causar síntomas prontos o sucumbir a la muerte. En caso de envenenamiento, es importante no usar remedios caseros para ayudar a las mascotas. Lo más importante es acudir al médico veterinario lo más pronto posible. Primero que nada es mantener al animal en una zona ventilada. Necesitamos que respire. Segundo, si empieza a convulsionar, hay que mantener al animalito de costado y evitar de que la cabeza se golpee en el suelo. Evitar de toda costa meter cualquier objeto dentro de la boca. Si el animalito vomita, permitírselo toda vez de que no se encuentre inconsciente. Y de ser posible, llevarlo de inmediato con su médico veterinario para una pronta atención. Mientras tanto, los poblanos reconocen que los remedios caseros han resultado útiles ante casos de ingesta de alimentos que resultan tóxicos para las mascotas. Se muele el carbón, muy machacado y con leche. Y así se lo dan con jeringa, para que eso lo empiecen a arrojar. Es lo que oigo yo que dicen eso. Los perros y gatos no pueden consumir los mismos alimentos que sus propietarios, porque les pueden causar intoxicación, y ante la duda, es mejor acudir con un médico veterinario. Con imágenes de Juan Carlos Cortés, Javier Garzón, Fuerza Informativa Azteca.